Villa Obrera, Centenario, provincia de Neuquén, República Argentina. En este lugar, el 14 de junio de 1973, se inició la primera experiencia de alfabetización de adultos de todo el país, luego de la asunción del gobierno del doctor Cámpora. Te referís a la metodología o ideología de Freire, Esperanza elegiría, porque él habla de que cuando el sistema se cierra en la opresión, si no se abre un huequito de esperanza, es imposible romper el círculo. En aquel momento de la experiencia, algunos pensábamos que bueno, ya estábamos en el camino de la apertura, otros pensábamos que nos habían dado vacaciones, pero lo cierto es que por periodo corto, por mucho que fuera, sentíamos la esperanza y la gente ponía motor fuera de borda al porvenir, digamos. Y esta es una documental precisamente sobre la otra historia. Una historia que comenzó acá en Centenario en 1973. Una historia que no es de perdedores, que es una historia que dejó sus frutos en esta gente de la tierra, que de sacrificios y de trabajo y de frutos precisamente sabe bastante, ¿no? Barrio Villa Obrera inicialmente no tenía identidad, era conocido como el barrio de la costa, porque está situado en la margen, sobre la margen derecha del río Neuquén. Y creo que uno de los primeros logros de la gente en búsqueda de su identidad fue ponerle un nombre y reconociéndose a sí mismo como gente trabajadora. Por eso es que le dieron el nombre de Villa Obrera. ¿Y esa fue la idea de trabajar? Porque yo le digo, este barrio acá está marginado. No tenemos calle, no tenemos luz, no tenemos agua. Vivimos en la pobreza y nosotros somos todas personas de trabajo. Y fuimos metiéndonos a poder que los compañeros sean los verdaderos protagonistas de la necesidad que cruzaban ellos. Entonces hicimos una comisioncita vecinal. En la comisión vecinal pusimos luz, agua y títulos precarios. Y decíamos, pero será cierto, podrá ser, decían ellos ahí, la gente ignorante. ¿Cuándo querían creer que venía el agua por una canilla y uno iba y sacaba su agua que necesitaba? Yo recuerdo cuando era chica se inundaba totalmente y el barrio era evacuado en su totalidad. La pelea contra el río simboliza de algún modo la pelea en la vida. Yo particularmente puedo reconocer en la gente de Villa Obrera esta cosa de pelea constante, ¿no? Que por supuesto me llena de orgullo y seguramente a ellos también. Pedimos una escuelita, aunque sea 2 horas en la noche, porque en el día todos mis compañeros trabajaban. ¿A quién le pidieron? Le pedimos a Rogelio Córdoba.
A él le pedimos. Y bueno, vinieron maestros, compramos un pizarrón y bueno, hicimos ahí para seguir la escuela. Vinieron otros profesores de Neuquén y nos dieron una buena mano. Nos ayudaron para poder hacer la escuela, para poder que hubiera una escuela de alfabetización. Para mí fue bueno, porque yo, le digo la verdad, no sabía nada y aprendí mucho. Y ahora, hoy día me defiendo con eso. Esa es la palabra mía. Y yo me defiendo, gracias a Dios, con esa, la maestra que vino a dar clases acá. Si no, yo ya no sabía nada, porque yo nunca fui a la escuela. Ahora trabajo en el parque de fruta. Soy clasificadora y bueno, ya estoy por jubilarme. Siempre hacía pan cuando íbamos a la escuela, aparecía con mi pan yo ahí. Yo nací en Chile, nací el 26 de febrero del 1940. Ya soy vieja. Estamos en la rotonda de acceso a la localidad de Centenario. Centenario es una población de aproximadamente 30.000 habitantes que está ubicada a 15 kilómetros de la capital de Neuquén. Yo arribé a Centenario en el año 1968 y desde entonces practico mi profesión de médico, de la cual vivo en esta localidad. En el año 1973, en el momento en el que volvíamos a la democracia luego de uno de los tantos golpes, mediante el Frente Justicialista de Liberación conseguimos ganar la intendencia de Centenario en ese momento. Inmediatamente tomado el poder, digamos, o tomado el gobierno el 25 de mayo, empezamos a trabajar en los frentes que a nosotros nos gustaban. Uno era el tema de la educación y el otro era la promoción social. El primer día de clase, yo le digo a los alumnos, a toda la gente del barrio, que quería hacer una película sobre esta experiencia que se iba a hacer. Que yo iba a aprender a filmar, así como ellos iban a aprender a leer y a escribir. Por lo tanto, que todos íbamos a aprender algo.
Ah, lo de la cámara fue muy especial. En ese momento Jorge Prolan fue a Neuquén a dar unas películas documentales. Lo conocí, me lo presentaron. Hablamos un rato de cine, fuimos a tomar un café. Y le cuento de que se iba a realizar una experiencia de alfabetización en un pueblito cercano acá, acá a la capital de Neuquén, ¿no? Y, y que a mí me interesaría filmarlo. Digo, pero digo, no tengo cámara. Dice, bueno, yo te la doy. Entonces la sacó la cámara, me acuerdo como si fuese hoy, y pasaron 30 años, de abajo de la mesa donde estábamos tomando café y me la dejó arriba de la mesa. Qué compromiso, ¿no? Porque un tipo como Prolan te da la cámara y te conoce hace 3 minutos y me dice, bueno, yo te lo doy con una sola condición, que tenés que filmar. Bueno, pavada responsabilidad, ¿no? La experiencia Villa Obrera fue una experiencia que antecedió a la CREAR. Yo creo que la experiencia Villa Obrera era, es un ejemplo de lo que hoy planteamos de los estados de movilización de nuestro pueblo, que generaba sus propios procesos educativos. Lo que queríamos nosotros es la voluntad. Porque usted puede hacer muchas cosas, pero si la voluntad del pueblo usted no lo acompaña, el dirigente no hace nada. Eso se lo digo yo por experiencia. Soy Rosa Montesino, nací en La Pampa, en la provincia de La Pampa, Santa Rosa. De allá nosotros los vinimos muy chiquitos, mis padres, nos vinimos muy chiquitos acá. Y acá antes no se mandaban los hijos a la escuela. El hijo crecía y tenía que trabajar. Yo no vestí guardapolvo. Yo me instruí ahí en esa escuela. Sabía muy poquito por ahí, deletreaba casi más. Yo me acuerdo que el primer día salieron leyendo Leo Solo. No voy a poder reconstruir qué palabra usamos, pero el cierre fue Leo Solo. Escribieron y leyeron. Cuando se escucharon leer Leo Solo fue un momento de mucho peso en el grupo, ¿no? Mi nombre es Clementina. Creo que hasta el tercer grado fui a la escuela, a la 109. Y después, bueno, fui acá al barrio, en una casa particular. Ahí nos daban clases. Como sabíamos que la sociedad lo que propone es inmediatamente son escalones de acceso, hacíamos hacer formularios, cuentas, sí escribían cartas, mensajes más bien. Mensajes cortos, breves. Un día en la escuela se escribió la primera carta al familiar lejano. Lo de la carta, bueno. Que me hicieron redactar, nos hicieron redactar una carta. Yo recuerdo que le escribí a mi abuelo que vivía en San Martín y que, según la maestra, que estaba muy bien redactada, es lo que recuerdo. Otro día, un telegrama. Este trabajador, llamado Esparza, le mandó a su hermano un telegrama que decía: te felicito por ser delegado. Entonces llegamos y nos encontramos con que había radios prendidas y algunos estaban muy prendidos a la radio. Colocaban un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Entonces, contra las metodologías que te dicen
letras compuestas, no, la CH son dos letras, nunca se hace eso. En las primeras clases yo entendí que la motivación allí era una sola y que, bueno, vamos a ver cómo nos arreglamos con el método, pero lo que escribí grandote en el pizarrón es Chile, ¿no? Porque eso era lo que estaba presente. Entonces fue tan impactante, tan fuerte, tan... Por supuesto que seguí, se dio, digamos, este trabajo de la alfabetización. No paramos por eso, seguimos trabajando. Pero al separar las sílabas y al combinar las consonantes con el resto de las vocales, inmediatamente apareció Chicho y apareció Chile Lucha. Entonces se fueron leyendo y escribiendo eso en sus cuadernos. Y Ilsa lograba eso, una comunicación profunda con la gente, de respeto, de entender, de escuchar al otro, de poder relacionar a partir de una necesidad, por ejemplo, el agua, la tierra, la salud, esas cosas, hacer todo un análisis sociológico de ahora me doy cuenta que era así. Yo decía, ¿cómo sabe esta mujer? ¿Cómo puede? ¿Y cómo sabe la gente? Porque todos tenían para aportar. Me acuerdo que había un señor que creo que después nos dimos cuenta que tenía problemas de falta de anteojos, tenía problemas en la vista, escribía muy grande. Entonces empecé a decir, no, empezó el fracaso, no, yo no puedo escribir en el cuaderno porque escribo muy grande. Y entonces alguien muy motivado, tendrá que escribir en las paredes, compañero. Esas cosas salían, digamos, en el momento también. Sabía algo, pero ya se me había olvidado un poco, así que volví a reintegrarme al estudio. Y fue una bendición porque hoy en día eso me saca adelante, ese estudio que hice. No le digo que sé mucho, pero no me parten por la mitad como antes, que me hacían lo que querían y yo me quedaba. Ahora no, ahora defiendo mi derecho porque ya sé leer, sé hacer una letra y me cuesta. Eso me sirvió mucho para vivir en la vida. La venida de Elsa acá fue una bendición de Dios. Sí. Porque ella nos abrió los ojos, ella nos enseñó cómo teníamos que hacer. Y bueno, eso fue muy bueno para nosotros. Así que la vamos a tener eternamente en el corazón. Trabajé mucho, pero bueno. Y sigo, porque no puedo aflojar. Ahora si me sacaran una foto, me sacarían en una bicicleta, porque todavía tengo mi bicicleta. Me voy en ella a la mañana, me levanto temprano, me echo una bañadita para despertarme bien, porque si no, no me despierto. Me tomo unos buenos mates y bueno, cuando ya es la hora salgo a buscar a mi comadre y vecina que tengo. Y ahí nos vamos las dos a trabajar a las 7 de la mañana. Si tu alma estuviera cerca de mis días, sería tan fácil despegar, llegar a la estrella que da la alegría, sonrisas que anidan en el haz, tener la certeza que es simple la vida, que sean sorpresas los días que vendrán, el trigo y el azafrán, ay, 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 ay. Si tu alma estuviera cerca de mi cielo, sería tan suave de sembrar,
brillas de nubes, raíces que ríen, espinas que sangren libertad. Quisiera estar vivo entre tus mordidas, quedar suspendido, tus movimientos enredados en tu aliento y alegría. Vuelvo a la gente que asistía al centro era gente que sus preocupaciones eran muy concretas. Godoy era una de las personas que por ahí hacía otro tipo de análisis. Godoy como el tipo sufrido, pero con conciencia, con ese que siempre tiene algo diferente para aportar. Y sí, a uno se le salen muchas veces las palabras como ovejas del corral, como se dice, ¿no? Como dijo Martín Fierro. Pero por ahí a lo poco y nada que uno sabe, le salen palabras que son ciertas y que vienen al caso. Y bueno, el padre de la Anita Salazar traía a hacer el canasto. Y un día él se fue a mirarlo cómo hacía. Y de ahí me dice, che, mira, vamos a ir con una tijera. Vamos a ir a la isla, me dice, a buscar una varilla, me dice. Hizo 6 canastos. Bueno, a la tarde salió. Cuando llega, me impresionante. Cargadito venía. Le pagaron todos los canastitos y le encargaron. Sí, contento venía. Uno de los mitos argentinos es la, con respecto a la escolaridad, es la asistencia perfecta de Sarmiento a las aulas. Siempre, todos los días, llueva, truene. Don Genaro dice un día, qué suerte que tenía Sarmiento. Yo solamente podía ir los días de lluvia cuando no trabajaba. Yo tuve muy buena memoria cuando fui niño, pero mala suerte porque no había en esos entonces escuela, en el campo. No le puedo echar la culpa a mis viejos, porque ellos no tuvieron culpa. Porque ellos buscaban su vida como cualquiera en el campo en ese tiempo. Las escuelas eran escasas, los lugares donde había una escuela. Había que ir a pie a la escuela y había que trabajar. Todavía se lo llama deserción escolar, todavía los papás dicen a mi nene no le da la cabeza, todavía se habla de la falla de la educación, como la imposibilidad del chico de acceder a los conocimientos. Mentira, total, es una exclusión sistematizada, programada. Durante el gobierno de Campos se pone especial énfasis en los déficits educativos de nuestro pueblo y surge un proyecto que depende directamente del Ministerio de Educación, pero que se instrumenta a partir de la Dirección Nacional de Educación de Adultos, que se llamó CREAR. Era Campaña de Reactivación Educativa del Adulto para la Reconstrucción. CREAR transformaba el proceso educativo con adultos en el ámbito de un centro de cultura popular con una cierta autonomía del sistema educativo y sobre todo con una gran participación de la comunidad, que era quien definía. No nos olvidemos que la CREAR no funcionaba casi en escuelas. Generalmente eran sindicatos, iglesias, todo lugar que en una población, en un centro poblacional, fuera un ámbito donde los sujetos se constituían como tales. Esto es mate. Mate era la primera palabra de la campaña de alfabetización. El mate como subalimentación, como la gente reemplazaba la comida por mate, y el mate como vínculo social. Es decir, los patrones no tomaban mate. Y Elsa siempre marcaba de una manera muy clara su posición respecto de la escuela, es decir, el papel que históricamente ha tenido la escuela como una institución que ha servido a otros fines, no a los sectores populares, ¿no? Yo me voy a preguntar con vos. Yo he estado, tengo 4 primeros grados en una escuela. ¿Por qué tengo un solo sexto grado? Si yo creo que esto va a cambiar, yo tengo que abrir todos los grados segundos, terceros y cuartos que tengo en primero. ¿Por qué voy a tener cada vez menos últimos grados? ¡Muba! ¡Muba! ¡Estudio, trabajo, fusil! ¡Lápiz,
la educación es una herramienta ideológica, la más importante del Estado, casi la única, te diría. Lo podés usar bien o usar mal. Cuba, en el triunfo de la revolución, dedica un año a la educación. Todo se subordina a un año de alfabetización. Somos la brigada con Bravo Benítez, somos la vanguardia de la revolución. Con el libro en alto cumplimos una meta, llevar a toda Cuba la alfabetización. Guayanos y montañas, el brigadista va cumpliendo con la patria, luchando por la paz. Abajo imperialismo, arriba libertad, llevamos con las Entonces, a ver si queda claro, porque yo no soy una detractora de la escuela, soy una detractora de esta escuela. Si queremos educación antes que más escuela, cambiemos la escuela. Primero hemos descubierto a Freire a partir de la CREA, y Freire en esos momentos a nosotros nos parecía que expresaba lo que nosotros queríamos decir y no sabíamos. No importa que esté este contexto echado a perder. Una de las tareas del educador es rehacer esto. En el sentido de que el educador es también un artista. Él rehace el mundo. Él redibuja el mundo. Repinta el mundo. Recanta el mundo. Redanza el mundo. Una mujer muy joven. En aquel momento tenía 24 años. Para asumir la responsabilidad en toda una provincia. Y bastante irreverente, por cierto, ¿no? No nos paraba nada. Porque nos pensamos que estábamos en un proceso revolucionario y esto había que cambiarlo. No había tiempo de titubear. Nos encontramos con Tayana, exigimos capacitación. Pues sí, por supuesto, Tayana. Bueno, queremos que venga Pablo Freire a capacitarnos. Es soberbio. Freire está en Brasil, con mil problemas en Brasil. Pero nosotros, Tayana, le decimos, si no viene Pablo Freire, nosotros paramos todo. Es importante aclarar que Tayana tenía en este proyecto su proyecto mimado. Y nos concedía muchas cosas. Y naturalmente usted sabe que hay prioridades en todas las áreas y dentro de educación estamos examinando cuáles son las áreas o cuáles son los sectores prioritarios. Nosotros creemos que prioridad número uno en educación es la enseñanza primaria, dada la existencia de numerosos analfabetos y semianalfabetos en todo el país y especialmente en las zonas fronterizas. Al poco tiempo recibimos una comunicación de viajar urgente, nos vamos todos a Buenos Aires, aparece Tayana con un séquito de gente. Dice, bueno, ustedes querían capacitación. Sí, por supuesto, seguimos exigiéndola. Ustedes querían que viniera el profesor Pablo Freire. Sí, por supuesto. Bueno, el profesor Pablo Freire. ¿Sabemos qué hacer? Nos quedamos. Freire, me acuerdo que hace preguntas. Nadie abre la boca. Yo soy Mario Romero, soy peón rural, trabajo en las chacras, soy cosechador, hago toda tarea lo que es rural, poda, cosechar, ralear, entalar, todo eso. Es muy, muy bravo el trabajo de chacra, se sufre mucho. Los fríos, las mañanas, las mojadas, todo. Los remedios que te hacen mal. Que si hubiera tenido estudio, no sé qué ya sigo. Hay mucha gente que tiene estudio y no lo saben aprovechar. ¿Cuánta gente sigue?
Yo nací en Villa Obrera. Soy una de 9 hijos. Y no sé por qué razón tenía, siempre tuve ganas de estudiar, digamos, con esta esperanza de que la educación modifica algunas cosas. Porque yo, a medida que fui acercándome, fui participando de esta experiencia, yo iba y registraba. Por ahí me decía Elsa, hacete cargo de esto. Yo me acercaba a la gente, le ayudaba a resolver esas cosas, pero fundamentalmente escuchaba. Y escuchaba y miraba lo que pasaba ahí adentro. Yo elegí Ciencias de la Educación a partir de esto. Yo vi ayer eso, dictado justo. Me quiero morir si mis alumnos ven, se mueren. No, pero también tiene una explicación, tiene, digamos, no es para justificar, digo, hay muchas de las cosas que piden los adultos que tienen que ver con esto, ¿no? Con este papel crítico de la escuela. No es compartido, porque la escuela es una institución reivindicada, sobre todo por los adultos, a pesar de haber sido excluidos de la escuela, excluidos, digamos, echados de la escuela. El adulto reivindica el papel de la escuela y reivindica esta cosa formal, y entre eso estaba el dictado. Siempre andaba con su hacha y su lima. Mi esposo se llamaba Héctor Anabalón, trabajaba en el aserradero de Moño Azul, que como era medio mañero para esas cosas, no quería. Después fuimos juntos, ya después Elsa convenció al viejo, que era difícil de convencer. Entonces, bueno, en esa oportunidad nos pusimos a estudiar. Y para todos la vida se metía en la escuela, y de las charlas, de las bromas y de la necesidad de cada uno iba saliendo lo que queríamos aprender. Por eso a mí me parece tan importante la experiencia de Villa Obrera en ese sentido, porque no era el hecho de ir a la escuela todos los días, era traer las vivencias de su trabajo, era el iniciar un proceso de organización que es tan importante en todo grupo, y el de juntarse para hacer cosas que dieran respuesta a necesidades del barrio. Eso es más que importante. Junto con aprender a leer y a escribir, discutíamos los problemas de la municipalidad, del barrio. Aprendíamos a pensar juntos. Sí, se conversaba sobre lo que estudiábamos, se conversaban las ideas que teníamos, porque teníamos muy lindas ideas para todo. En esos 6 meses se hizo el centro, se hizo el curso, los compañeros aprendieron a leer y escribir, aprendieron que la vida era posible de otra forma,
y aprendieron a que con su esfuerzo personal podían hacer cosas individuales, cada cual en su casa, en sus cosas, y colectivas. Así hicimos un centro comunitario que hasta el día de hoy está ahí, que se usa como guardería. Con trabajo voluntario hicimos la, digamos, la conexión de agua a todas las casas del barrio. Sí, fueron, hicieron la zanja, pusieron, el municipio aportó algunos elementos y creo que el resto, la gente también aportó algo. Y bueno, y salió el agua mágicamente por una canilla, una cosa que era increíble, increíble. Y además en un día, en un día. Y después cuando trajimos la cañería empezamos acá con esto, Córdoba, sin la zanja, entre todos los compañeros, a pala, ¿no? De acuerdo, nos trabajamos los fines de semana, íbamos a la municipalidad, así, y, o sea, venta de empanadas, todos colaborábamos. Ese fue uno de los principales objetivos, de que el barrio tuviera algo. Y bueno, y luchábamos con la vida, fue una lucha, pero era linda, era una lucha linda. Siempre pedimos una guardería, ¿sabe por qué? Porque cuando no se quemaba un nene, se lastimaba, y las madres trabajábamos afuera, todas éramos trabajadoras. Siempre trabajamos en los galpones del paque, o raleando, cosechando las plantas. Entonces pedimos una guardería porque había muchos niños chiquititos. Y bueno, gracias a Dios se hizo la guardería a fuerza de sacrificio, y esa permanece hasta hoy. ¿Vieron la guardería? ¿Qué tal está? Esta es la parte vieja. Esto que ahora es cocina, que antes fue el salón principal, y este otro salón, que ahora se usa para el salón de los bebés, son las dos partes originales. Mandando a arreglar a Buenos Aires, eran 16 milímetros, en blanco y negro, con negativo. Y allá tenía un amigo, Miguel Pérez, que me la iba armando despacito, la película, a medida que iba avanzando la clase y me iba enterando de la actividad de cada uno. Traté de documentarla, ¿no? Que trabajaba en los andamios, como Godoy, su etapa de mimbrero, trabajando la tierra, Divino amasando el pan, la gente con los tractores. Yo soy nacido y criado acá en Villa Obrera. Criado acá nomás en la chacra. De los 8 años que estoy laburando acá. Yo lo único que me acuerdo de eso, de la cama cuando estaba con el tractor, que estaban filmando y yo estaba laburando. Yo no me acuerdo de eso más. Y este andaba sacando raíces atrás mío. No, ni pensaba que se podían filmar a los otros. No, nada. Después lo dimos cuenta, le digo a Mario, le digo, parece que lo están filmando. Mira, esa este así, nada que ver. No sabíamos los otros. Lo más interesante, posiblemente con Salva Centenario, fue el trabajo que hace Raúl Rodríguez, de tener la valentía en ese momento, meterse con una cámara, que no es esta, y tratar de moverse dentro de un aula hasta llegar a un punto que pasa a ser parte del escenario y los alumnos no le prestan atención. Me parece que para ser alguien que no sabe educación, que no conoce pedagogía, no tiene obligación de conocerla, creo que fue un aporte muy sustantivo porque dejó un testimonio que de otra manera hubiese quedado en la memoria, en el relato. Y si no tuviéramos la película y yo se lo contara, les parecería mentira. Es decir, o más difícil de creer, o más difícil de demostrar o de hacer algo con eso. Pero la película nos demuestra que es real, que lo hicimos. Y tuve la gran fortuna de que cuando la tenía más o menos armada, hicimos una primera proyección acá, para que ellos vean cómo iba avanzando todo. Bueno, fue una fiesta realmente el día que la vieron, con mucha alegría, con muchas sonrisas, con muchas carcajadas también, de verse en pantalla. Nada que ver, ¿eh?
era como Tarzán. Para nada, me dieron ganas de llorar, qué sé yo, de contenta, porque iba a ver todo lo que, por ejemplo, lo que uno pierde, por ejemplo, mi marido, que no lo vi más, y ahora lo veo en la filmación. La veía más bonita antes de eso. Salieron 7 trenes de acá, de Neuquén, a Ezeiza. Y al poco rato que llegamos, daban vuelta los aviones de la llegada del general Perón. Y en eso se desploma una parte de mis compañeros. Y otros caían de arriba. Caían muertos mis compañeros. Y yo dije, señor, vamos a disparar de acá, a nosotros nos va a llegar la muerte. Y así fue la ida a Ezeiza. Y bueno, esa es la lucha interna que hasta hoy dura en mi corazón. Pero no tengo rencor con nadie, sino que tengo una angustia por mis compañeros que cayeron. Bueno, esas cosas de la política, un buen día o mal día. El doctor Rogelio Córdoba, que era intendente de esta localidad, fue destituido de su cargo. Entre los cargos que le hacen es malversación de fondos por la construcción de la guardería de Villa Obrera y la red de agua. Es terrible eso, porque eso estaba en otra partida por dar respuesta a una necesidad concreta. Este es uno de los cargos por los que lo destituyen, ¿no? Recuerdo el momento, fue mucha gente a apoyarlo a Rogelio, pero el poder trajo mucha más. El final de la intendencia fue bastante abrupto. Nos hicieron en el mes de diciembre una suspensión por 30 días y en el mes de enero, con mucha presión a nivel sindical y demás. No se olviden que nosotros pertenecíamos en aquel entonces a la Juventud Peronista y esta estaba enfrentada con el ala sindical, que era la derecha del peronismo. Hubo mucha presión de parte de todos esos sectores y, bueno, nos destituyeron y el final fue bastante malo. Tuvimos que desaparecer por un tiempo de la localidad con amenazas de muerte y situaciones muy, muy violentas. Y fuimos testigos de una situación de patoterismo, porque salía Rogelio, se quedó charlando con nosotros. Vuelve uno de los matones en ese momento de la UOCRA, que no sé por qué razón mete un chumbo en la panza a Rogelio. Lo amenaza, sí, una cosa que para mí fue terrible, porque yo en mi vida había visto una situación así.
Obviamente la película no se podía seguir, no se podía filmar. Con la presencia de las 3A, empiezan a atacar a los militantes de la CRIAR con políticas de contrainsurgencia. Concretamente empieza a haber muchos compañeros desaparecidos, muchos compañeros muertos en supuestos enfrentamientos. Trabajamos como simples argentinos, tanto de un lado como de otro, y es para nosotros un motivo de orgullo de contar con la colaboración de hombres de tan valiosa experiencia como es el almirante Macera y los señores de la Armada. Mi felicitación. Gracias a ti. Y terminó terrible, pero no esa experiencia, terminó terrible el país. Yo ya estaba trabajando en la campaña provincial, Fermina se había quedado cotidianamente con el grupo de Villa Obrera, al que yo asistía con irregularidad, me echan de la universidad. No solo yo, éramos 14 los primeros llamados subversivos. Así que no se podía pensar en nada. Neuquén fue una sociedad diezmada por el horror, por el crimen, por el asesinato, el secuestro. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operativo. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Después nos enteramos que también los residentes de Villa Obrera fueron citados a declarar, fueron indagados de la manera que utilizan los métodos nuestros militares, ¿no? Y bueno, fue un montón de soldados y un comandante, me dijo: yo soy fulana de tal, sí. ¿Militaste en el gobierno de Perón? Sí. Milité, fui a Seiza, volví y pasé las 1001. Y qué raro que no te mataron. No, le digo yo, porque todavía sirvo para algo. Entonces me dijo: cuídate porque estás en la lista. En El Eternauta, Oesterheld dice que no existen los héroes individuales. El héroe siempre es colectivo. El héroe individual es un inconsciente que arriesga todo por todo. Sobre todo esto a nosotros nos impacta. ¿Por qué? Porque la escuela cuenta una historia de héroes. Y la historia la hicieron los pueblos. Los héroes están ahí porque los puso un determinado proceso popular. ¿Por qué seguimos hablando del tema? Ahora son todos abogados, sociólogos, economistas. Son los que llevan a esta gente a este estado. Entonces, vamos a darles educación a esta gente para que después... Ahí están en la universidad los futuros, ¿eh? La Universidad de Derecho, que es, no parece una universidad de este país. Ahí están. Entonces, vamos, insistamos con la educación. Si la educación es tan buena, santa, noble, como se dice... hablando de los lenguajes, me acordé de una cosa. En la escuela de frontera, donde fui maestra de personal único, un único año, una nena, los chicos no cantaban, y yo estaba, no sé por qué estaban, tenían que cantar, porque no sé qué iban a cantar, porque canciones infantiles no se sabían, alguna rondita, y ellos muy vergonzosos. Entonces, al margen de esto, un buen día vino una nenita que no venía a la escuela, venía a tomar la leche y a dormir, mientras sus hermanitos, pues se dormía porque tomaba la leche. El impacto de la leche la hacía dormir. Y no era tucumana. De pronto me dice: mi gata Tula, ¿cómo se llama tu gata Tula? Qué lindo nombre, ¿cómo se te ocurrió? Es porque mi gata es la más noble, la más gloriosa y santa. ¿Cómo decís? Que mi gata es la más noble, la más gloriosa y santa, por eso se llama Tula. Bueno, estuve charlando con ella tanto y no había caso. Hasta que sola empieza ella a cantar: Tula, más noble, la más gloriosa y santa. Y me di cuenta que ni nuestra
las canciones patrias están hechas para el campo popular. Les dije que esta película estaba destinada para futuros centros de alfabetización, para que pudieran verlos en otros lugares como un avance de que era posible aprender a leer y escribir. Que eso era, esa es la razón fundamental de esta filmación, que era posible hacerlo. Se les preguntó a los alumnos para qué querían recibir educación. Para aprender ortografía, Carmen. Para trabajar en mejores condiciones, Carlos de la Cruz Cisterna. Para concientizarnos, yo, mi mujer, mis hijos y mis compañeros, Genaro Godoy. Bienestar, fuerza. Y la esperanza que no se pierda nunca. Para terminar con la explotación, Rosa de Montesinos. Te dio la maestra cuando terminamos la escuela, que hice ya todo, me dijo que tenía que ir a la secundaria. Si no podría ir a la secundaria, iría porque era muy lejos, que era para ir de noche. Me animaba. Para saber defendernos, Manuela de Dumas. Me llamo Divina y soy la mujer de Godoy. Los dos nacimos en Chile. Me gusta la escuela, como amasar el pan. Para que nadie nos engañe más, Divina Godoy. Mi nieta, que siempre me empuja, me hace ir y bueno, voy a hacer yo. Y alcanzar una mayor calidad de vida, logrando la armonización del cuerpo y la mente a través de la meditación. Para que no nos jodan más, Ana Anabalón.